Pero, ¿cómo le va? Hemos vuelto. ¡Ha vuelto! Volvió una noche, no lo esperaba. No quiero decirle, menos mal que volvió. ¿Qué problema hacer con Gianni? No, aparte la cosa que me hizo decir. No, digo, terrible. No, me hizo decir cuando empezaba que menos mal que no estaba usted. No, que con eso no. No, pero la unidad. No, aparte la unidad. La unidad. No vio lo que era Marea Verde, ¿no? Sí, Marea Verde. No, fraccionando. No, un beso grande a Gianni que está siempre al pie del cañón. Genia, gracias por el reemplazo siempre. Aparte el corazón es grande, pero el espacio es chico. Porque la verdad que nos vendría muy bien poder tener una compañera acá haciendo la conducción. Con nosotros. Una conductora premiada, ¿no? Por cierto. Sí, lo dijimos. Bueno, premiada, MIA. Sí, no premiada. No, premiada. No, chiste machinuro. Por favor, le digo. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Listo? Hasta acá. Bueno, escúcheme, estuvimos movilizados esta semana. Estuvimos todos movilizados y también estuvimos parando. Hicimos de todo esta semana. Movimos, nos paramos. Nos fuimos a Nueva York. Nosotros no vamos a Nueva York. Nosotros estamos en la calle. Miles de personas una vez más en la calle, como todos los días. Lo decimos todas las semanas, es conmovedor el nivel de movilización social que tiene nuestro pueblo. Sí, ¿no? Porque hay una resistencia que se viene plasmando en la calle y en cada sitio de trabajo, en cada sitio de estudio, desde prácticamente el primer día del gobierno de Mauricio Macri. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque no pasa en otros países del mundo. Y acá tenemos un nivel de movilización que es agotador, te diría. 400.000 personas movilizadas desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional, este nuevo frente que se constituyó con camioneros, con la gente de Esmata, con la CTA, que también acompañan, y 70 regionales dentro del país, que también están apuntalando un poquito y sacudiendo un poquito a la CGT, ¿no? Así es. Bueno, y luego un paro contundente. ¿Un paro? Parazo, dijo Omar Pliny. Sí. Cuarto paro nacional contra el modelo económico, cultural, social que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Contundente paro en esta relación de tironeo entre las bases y algunos dirigentes que tienen que, luego, para no ver marchar sus cabezas, ¿no? Entonces marchan al frente o acompañando al menos. ¿Usted cree que Mauricio Macri escuchó algo de esto? Yo creo que, ¿viste lo que es la gotita? ¿Viste? Tampoco. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero no se puede tapar la realidad con las manos como si uno quisiera tapar el sol todo el tiempo. Qué imponente habrá sido la movilización que hasta Clarín y La Nación lo tuvieron que poner en tapa. Imagínese. ¿Pero qué día lo pusieron? Bueno, sí, no. lo pusieron después. No, antes. ¿Viste que hicieron un diario antes? Una tapa antes, sí, también. Nunca más apropiado del diario de Irigoyen. Hicieron un diario un día antes, publicaron con fecha del día siguiente. Son increíbles. Había olvidado ya de ese día. Vamos a lo vamos que tenemos. Vendamos lo que tenemos hoy, que tenemos a nuestro cantautor criollo que se llama Axel Castellón, por favor. Adelante. Gracias, Milsi. ¿Cómo anda Tabito hoy? En Estridente Sonó presentamos un informe sobre el paro general de los trabajadores a la gestión de Cambiemos. En nuestro informe urbano te mostramos la emergencia cultural ocasionada por el cierre del Ministerio de Cultura. Hoy nos acompaña Nicolás Trota, docente, rector de la UMET, conductor de Latinoamérica Piensa por A24. Y mientras la presidenta de la Nación, Christine Lagarde, junto a su secretario Nicolás Dujovne, anuncia la ayudita del FMI, nos vamos a las estridencias de la semana. Bueno, y sin lugar a dudas, la estridencia de la semana tuvo que ver, desde nuestra mirada, y así comenzamos, con el paro, con la voz de los trabajadores. No, nosotros elegimos mirar y opinar y analizar desde este lado de la raya, y eso requiere saber dónde uno está parado y qué intereses intenta defender y qué intereses intenta expresar. Entonces, eso fue contundente, que un país parara totalmente su actividad es sin duda contundente. Ahora, ¿por qué para el país de la manera en la cual lo hizo y por qué hay cientos de miles de argentinos que se movilizan casi cotidianamente en protesta de las medidas económicas? Entre otras cosas, por las estridencias de esta semana, vergonzantes. Verlo al presidente Mauricio Macri mendigando en los Estados Unidos con una genuflexión que ya para la cual uno ya no tiene posibilidad de adjetivación porque ha llegado a niveles insospechados, más la inoportuna, llamativa, ¿cómo denominar? La renuncia del Messi de las finanzas, Caputo. ¿Cómo denominar a este hombre que se ha hecho multimillonario con la plata de nosotros? Se ha hecho multimillonario
en su paso por la gestión y antes también. Porque cada vez que le hablan a usted de qué brillante hombre de finanzas, del mundo financiero, tiene que pensar que todo ese escolazo, toda esa timba le hicieron con la plata del pueblo argentino. Claro, por supuesto. Y es plata que sale del pueblo trabajador, ¿no? Del hombre que trabaja. El Messi de las finanzas renunció porque no tenía vocación para el cargo, dijo el mismo presidente. Muy raro. Bueno, la cuestión es que estuvieron ahí nuestros representantes en Estados Unidos, bailando el presidente, acordaron un préstamo mucho menor a lo que imaginaban, porque fueron a pedir una ampliación de crédito de 20 mil millones de dólares, se vinieron con 7.100 millones, que es un montón de plata. O sea, uno dice alegremente esas cifras que las vamos a pagar por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Bueno, lo del amén lo podemos poner en discusión a futuro. Esperemos que así no sea. La cuestión es que, entre todo esto, uno se encuentra esto que anunciaba Axel recién. A Christine Lagarde hablando sentada junto al ministro de Hacienda y delante de una bandera argentina. Fuerte la imagen, ¿eh? Es muy fuerte la imagen. Y dice Duhovne o dice Macri, bueno, esto nos va a ayudar a resolver los problemas del país. Y a mí se me hace que el país es como una abstracción para esta gente, ¿no? O sea, hablan del país como una abstracción. Y yo quería pensar con esta diferencia que nosotros hacemos, y cuando mencionamos la palabra patria, a nosotros nos gusta más hablar de patria que de país. Uno puede buscar una definición en los diccionarios, que son similares, pero no son lo mismo. El concepto de la patria, el concepto de entender que uno no es solo un límite geográfico, sino que es una construcción cultural, histórica, de identificación con esos valores, es distinto al del límite geográfico. Al concepto de un Estado abstracto, ¿no?, donde tienen que funcionar las instituciones. Y en este concepto de diferenciación de país y patria, y partiendo de la base que para nosotros la patria no es una abstracción, sino que la patria está compuesta de esa historia, de esa cultura y de millones y millones de argentinos que tienen sueños, que tienen derechos, me parece que es necesario debatir y pensar la cuestión institucional también en la Argentina, ¿no? Porque unos dicen, bueno, tiene que terminar el mandato, sí, y todos queremos que termine el mandato, el 19, ahora. En esta pelea del país, en esta discusión entre país y patria, donde por un lado está la abstracción institucional y por otro lado está la realidad de la gente de carne y hueso, del pueblo, digamos, ¿cuáles son los mecanismos institucionales que ese pueblo tiene como para hacer oír su voz? Bueno, yo creo que el Congreso es uno de esos y que una de las tareas más importantes que tienen hoy los representantes, el pueblo no delibera ni gobierna a través de los representantes, dice esta constitución que todavía tenemos y esperemos cambiar, es ponerle un freno cuando intenten aprobar el presupuesto. El presupuesto no puede aprobar. Y aquel que se abstenga o vote a favor de ese presupuesto, bueno, que sepa que está traicionando al pueblo y está traicionando a la patria, que no es una abstracción, sino que es una realidad. Por suerte, Milcíades Peña, lo importante no lo vamos a seguir diciendo nosotros, sino que para eso tenemos al gran Tano Seminara, que nos cuenta la posta de lo que va a pasar en el país en 6, 7 u 8 noticias. ¡Pero adelante, Tano! Gracias, chicos. Sí, aquí estamos de nuevo con 6, 7 u 8 noticias que decimos, como siempre decía Maika, ¿no?, con los principales titulares. Y si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes, señor? La primera noticia dice: Duhovne y Christine Lagarde llegaron a un acuerdo. Va todo para el Tujes, dijeron. Por lo menos se acordaron de algo. Dijo que no fue tan contundente. ¿Sabe quién lo dijo? Sí, que el ministro de Producción y Trabajo analizó la medida de fuerza. El primer día, la CGT dijo que el acatamiento fue del 100%. Se vio un paro totalmente acatado. También, pero al otro día parecía que el gobierno había aceptado que fue la contundencia. Sin embargo, al otro día Sica salió a decir de que en la provincia el acatamiento fue del 20% o del 40%. La señora Patricia Burri también dijo, hubo provincias en que el acatamiento fue del 20%. Yo diría, el acatamiento fue del 100%. Lo que dicen Sica y la Patricia Burri, acatamiento sería, no sé si me da cuenta. Y lo volvió a decir Patricia Burri, nosotros no paramos porque la delincuencia y el narcotráfico no paran. ¿Cómo estamos midiendo, Ale? Oh, vamos bien, vamos bien. Fíjate lo que dijo, no paramos porque la delincuencia y el narcotráfico no paran. ¿Pero ella de qué bando está? ¿Me queda? ¿De la delincuencia o del narcotráfico? Más o menos, dijo Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.
Desde mi óptica, el paro es inoportuno, dijo. Desde mi óptica, el paro es inoportuno. Yo digo, ya que Gustavo Valdés tiene una óptica, que se compre anteojo y mire lo que fue el paro, querido. Dejate de joder. Clarín dice, buscan al hermano del custodio de la hija del dueño de la marca de ropa Osira. No sé si se entiende. No es un invento mío, está acá en Clarín, dice así el título, ¿ves? Buscan al hermano del custodio de la hija del dueño de la marca de ropa Osira. O sea, está en un container en el sur. Claro, si usted no entendió, mire, se lo digo. Lo que pasa es que el tipo es sobrino del cuñado del portero que vive a la vuelta de la carnicería donde compra la picada el suegro de la viuda. ¿Viste? Le faltaba claridad. Denuncian a Mantero por ropa trucha en talleres clandestinos, ¿eh? Un señor que le compró una camisa, señor, dice, usted me está pagando con 500 pesos falso. Ah, claro, dice, porque la camisa que vos me vendés de Pierre Cardin, ¿no? Dice el tipo, qué va. Dijo Trump, Estados Unidos amenaza a China con aranceles multimillonarios. Ojo, Estados Unidos amenaza con todo a China. Los chinos dijeron, se van a vengar, van a los supermercados, le van a dar vuelto con caramelo. Dijeron, ojo, Trump dijo, nos quieren hacer tragar un sapo, dijo Trump. Bueno, Trump, un sapo con arroz, más o menos zafa, ¿o no? Educación sexual se da poco y con temas que a los chicos no les interesa. A los pibes no les interesan los temas de sexo, no van a las clases. Dicen que muchos se los llevan a diciembre, otros se los llevan a marzo y algunos se los llevan al telo, dice. ¿Cómo? Las profesoras están obligadas a dar curso. No pueden decir, hoy no, que me duele la cabeza, por ejemplo. No, dice que las charlas entre profesor y alumno, es increíble, las charlas de sexo entre profesores y alumnos, lo que más aprenden son los profesores. ¡Bravo! Y la última información dice, lo dijo Aníbal Fernández, ¿eh? Dualde podría intentar volver con su aparato, dijo. Dualde podría intentar volver con su aparato. Enseguida enojada, Chiche Dualde le dijo, más aparato serás tu germu, le dijo. ¿Cómo medimos, Alejandro? Para vos te dije, Ale, trae la Sol Pérez, ¿sabes cómo mide esto? ¿Cómo es esto? ¿Elegís ser rector o ser alumno? Una cosa antes de la otra, espero, ¿no? Pero digo, ¿cómo es ser rector después de haber estudiado en la universidad? Es raro, nunca. No hay muchos rectores, vino Ana Jaramillo acá, pero bueno. Una gran rectora, sí. Una hacedora. No, la verdad que, ¿cómo es ser rector? Yo creo que, y en universidades como la de Ana, como la nuestra, que son universidades populares, se nos presenta quizás la tensión más importante que nosotros tenemos, es la de buscar el desafío de la calidad educativa y la inclusión educativa, ¿no? Cómo administramos esa tensión reconociendo la diversidad del capital educativo con la que vienen cada uno de nuestros estudiantes. No solo para trabajar en lo que pueden ser algunas de sus debilidades, sino también para trabajar en la fortaleza que tiene cada estudiante, ¿no? Con el desafío de enfrentar los primeros años y los primeros cuatrimestres, que es cuando mayor deserción se produce en estudiantes como los que van a Lanús o a LUMET, que la mayoría son primera generación de estudiantes universitarios. Y es ahí donde nosotros ponemos el foco para realmente llevar de lo que es la declamación del derecho a la educación superior a que sea una realidad para todos nuestros estudiantes. Contanos quién sos. Soy Nicolás Trota, abogado, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ¿no? Que es la primera universidad de gestión sindical que tiene nuestro país, que le iniciaron los trabajadores de edificio y es un proyecto colectivo y un militante político, quizás que es lo más importante. Ajá. ¿Y porteño, bonaerense? Yo soy porteño de nacimiento y bonaerense por elección porque vivo en Vicente López y bueno, milito. ¿Naciste dónde? Nací en el barrio de lo que hoy sería Colegiales. Ajá. ¿Viviste acá o en la ciudad? No, viví en la ciudad hasta que me casé con alguien que era de Vicente López y tomó la decisión de irnos a vivir a Vicente López. ¿Y te quedaste milito? ¿Estás militando allá o acá? Estamos militando en los dos distritos, ¿no? Nosotros creemos que parte del desafío que tiene tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia es que, ¿no?, tiene que tener una mirada nacional, pero también, ¿no?, una estrategia de abordaje de los dos distritos, una mirada popular. Pero decime, ¿eso es así o es que te fuiste a Vicente López porque se fue Macri de la ciudad y vos extrañabas y querías estar gobernado por un Macri? Bueno, tengo el problema que gobierna Macri Vicente López y vive el otro Macri en Vicente López, ¿no? Entonces, estoy a 4 cuadras de la Quinta de Olivos y ahí está el Macri que quizás más daño
le está haciendo a nuestro país y a nuestra sociedad, porque... Por suerte se controla, ¿viste? Por suerte se controla. Porque si no, puede hacer mucho daño. Podría hacer muchas locuras. No, pero si uno ve lo que ha retrocedido Argentina, ¿no? En los últimos 3 años, ¿no? Muchos lo esperábamos, pero quizás hay parte de la sociedad que imaginaba que lo que Macri había dicho en el proceso electoral, ¿no? De que él iba a continuar las cosas que se venían haciendo correctamente, ¿no? Pero se inició un proceso de reducción de derechos y de profundización de la desigualdad muy grande, como vive hoy Argentina. Nico, decime, ¿qué es una villa para vos? Una villa me parece que es un espacio muchas veces invisibilizado, ¿no? por sectores importantes de la sociedad, ¿no? por los medios de comunicación. Creo que sintetiza también la rebeldía que tiene nuestra sociedad argentina, nuestra América Latina de progreso, ¿no? Yo creo que es un espacio de oportunidad, ¿no? Es un espacio de oportunidad para muchos argentinos y latinoamericanos que eligen, ¿no? Que con su esfuerzo y con una mirada colectiva no solo puedan progresar ellos, sino lo más importante, su familia y su comunidad, pero también sintetiza la profunda desigualdad que transita nuestra América Latina, ¿no? Y que por eso muchas veces se invisibiliza, ¿no? Vivimos quizás lo que han sido en los últimos 15 años la recuperación del tiempo perdido en América Latina, ¿no? La importante reducción de la pobreza, pero no hemos logrado reducir la desigualdad, que yo creo que es el gran desafío que se le enfrenta hoy a la humanidad, ¿no? Que 35 personas tengan más riqueza que el resto, que una mitad de la mitad más pobre de la humanidad, sintetiza ahí la construcción de esa profunda desigualdad del sistema capitalista, que inclusive en sus propias crisis, ¿no? Se redinamiza y se hace más desigual, ¿no? Y va por más. Bueno, nosotros vamos por más en el estudio. ¿Cómo no? Bueno, ahora sí, bienvenido al estudio. Gracias por la invitación. Le presento a Tabito Sosa. ¿Eh? ¿Cómo andamos, Nico? En la lucha, como todos. En la lucha, mirá lo que me trajo. ¡Epa! Libro espectacular, ¿eh? Latinoamérica piensa, ¿no? Libro de Nico Trotta. Lula Dilma. Tiene unas páginas muy, muy importantes. Esta, que es la que tiene la dedicatoria. De esa persona. El resto del libro, bueno, se puede ver, pero... Bueno, esto es un libro con diálogos que tiene que ver con el programa que se está con el programa. En la tele, ¿no? Son diálogos... Y con el vínculo con un montón de dirigentes latinoamericanos que fueron protagonistas de lo que a mí me gusta decir, la recuperación del tiempo perdido, ¿no? Porque la oleada neoliberal que fue tan dura con nuestro continente en la década del 90, que profundizó tanto la desigualdad, ¿no? También generó las condiciones para una rebeldía que permitió que de Venezuela a Argentina empiecen a surgir alternativas. Y que también esas alternativas tuvieron fuertes aciertos, pero desnudaron también las limitaciones de las transformaciones pendientes, ¿no? Y parte del libro, habiendo conversado con Lula, con Dilma, con Correa, con Evo Morales, con Fernando Lugo, Celso Amorín, digo, un montón de compañeras y compañeros, nos permite poner el foco no solo en lo realizado, sino en una estrategia para que en lo que ha sido quizás un reflujo neoliberal se pueda repensar las alternativas necesarias para que nuestros países dejen de estar en la periferia, para que podamos profundizar la integración de nuestros pueblos. En un momento de profunda crisis como estamos hoy en América Latina, pero con optimismo también. O sea, vos visualizás el tema, lo de García Linera, de las oleadas, digamos, recién hablaste de un reflujo, ¿no? Como que se está produciendo, nosotros acá lo hemos charlado varias veces, esta idea de continente en disputa, ¿no? Todavía, que parecía que el liberalismo, me gusta más hablar del liberalismo que de neoliberalismo, una vieja discusión, aceptando esas pequeñas variantes, ¿no? Parece que el problema de fondo es el liberalismo, y parecía hace unos años que el liberalismo ya estaba, ¿no? Así como los 90, el fin de la historia, el fin de la ideología. Sin embargo, me parece que el continente está en disputa, ¿no? Que la historia de la humanidad ha sido la disputa entre los que quieren concentrar y los que se rebelan para distribuir, ¿no? A lo largo de lo que fue, de lo que es la historia de América Latina, la historia de la humanidad, y que hoy ustedes hablaban en el editorial, ¿no? De este pueblo que se moviliza, de este pueblo rebelde que es el pueblo argentino. Yo creo que parte de la rebeldía del pueblo argentino ha sido el peronismo, ¿no? Ha sido que todos nos sentimos sujetos de derecho,
cuestión que no está presente del todo en nuestra América Latina aún, ¿no? Porque hay ciertas sociedades en nuestro continente que todavía son sociedades muy elitistas, con una separación muy grande, donde hay una mirada de patrón sobre la inmensa mayoría, ¿no? Y en este territorio en disputa, no solo en el continente en disputa, porque también nosotros somos el campo de batalla de otros intereses, ¿no? Y mucho más presente hoy, por ejemplo, en lo que puede ser el G2, que es China y los Estados Unidos, donde también América Latina es parte de un tablero de un juego ajeno. Por eso es tan importante profundizar la integración de nuestros países, que yo lo hablaba con Lula el año pasado, y Lula me decía, yo quiero volver a ser presidente para trabajar por los pobres de mi pueblo, pero principalmente para profundizar la integración latinoamericana. Y sé, me dice, y tomé conciencia por qué para los norteamericanos es tan importante obstruir el proceso de integración de nuestros países. Y recordemos lo que era Brasil hace 3 años, ¿no? Brasil que estaba poniendo en discusión, ¿no?, la fotografía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El sillón permanente de Naciones Unidas, uno nuevo para Brasil o para Sudamérica, la propia constitución de los BRICS, era generar un mundo mucho más multilateral, ¿no?, un mundo mucho más en disputa, sin una hegemonía tan fuerte como se vislumbraba la de los Estados Unidos. Sí, 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 un Brasil que desde asumir su poderío económico, como se tiene la economía del mundo y demás, decía, bueno, tengo esto, ahora me siento. Ahora me siento. Me siento desde un lugar ¿no?, de identidad, de dignidad, de soberanía. Que no... Sin espacio para un liderazgo hegemónico, ¿no? Porque también es esa discusión y es una discusión que se hace dentro del propio Brasil, ¿no? Y uno ve esa disputa entre las distintas miradas de nuestras sociedades. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho y que tenemos que aprender también de las equivocaciones. Y que quizás en la propia Argentina, ¿no?, el enorme desafío que se le presenta a la oposición, ¿no?, en esto que ustedes planteaban también, ¿no?, de una mirada tan sumisa de nuestro gobierno actual a los intereses de los Estados Unidos, a los intereses del capital financiero, ¿no?, el hecho de poder construir una oposición no solo que permita ganar las elecciones, sino generar también lo más importante, que es una correlación de fuerza que permita traducir una victoria electoral en tener el poder suficiente para llevar adelante las transformaciones tan urgentes. ¿Por dónde ves que pasan los mecanismos de articulación de estos intereses, tanto como Norteamérica, y por dónde permea en Latinoamérica estos intereses que apuestan a la desintegración? ¿Por dónde ves que pasan? Bueno, yo creo que en parte pasa a veces por nuestra propia estructura mental, ¿no?, que tenemos una colonización de nuestras mentes sin darnos cuenta, ¿no?, y también por equivocaciones propias, ¿no?, de quizás no haber tenido la capacidad de reinterpretar las nuevas demandas ciudadanas, ¿no?, de un montón de sectores sociales que ganaron legítimamente en derechos económicos, ¿no?, porque muchos avances fueron vinculados a los derechos del consumo, y lo más difícil es la transformación cultural de nuestros propios pueblos, ¿no?, de nuestras sociedades. Ser consciente, ¿no?, como planteaba Perón, ¿no?, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿no?, y darse cuenta que la construcción colectiva, la presencia del Estado es absolutamente sustantiva para la modificación de nuestras vidas, ¿no? Y siempre doy un ejemplo porque cuando vos hablás con Lula, con Dilma, con Celso Amorim, ellos lo marcan siempre, ¿no? Ellos hicieron una encuesta en Brasil y le preguntaron a todos aquellos que se vieron beneficiados, ¿no?, sus familias, ellos individualmente en un progreso económico, ¿a qué lo debían, ¿no? Lo primero que decían era el esfuerzo individual, lo segundo al esfuerzo familiar, lo tercero a Dios en un país muy creciente, lo cuarto, ¿no?, era el patrón, y recién en quinto lugar aparecía el Estado, ¿no? Entonces, si no somos conscientes, ¿no?, que parte de el capital financiero internacional, los países centrales, intentan debilitar la política e intentan debilitar los estados, que ha llevado también a estos procesos de los estados administrados por quienes se creen dueños de las sociedades, ¿no? Los Macri empresarios, los Cartés. Nico, te interrumpo. Esa misma encuesta en la Argentina, ¿daría igual? Yo creo que la tenemos que hacer. Bien. Pero si vemos, acá me parece que el rol del Estado, justamente a partir de la aparición del peronismo, del hecho maldito del país burgués, como decía Cook,
es hasta para la derecha insoslayable. Sí, pero yo creo que... A pesar de que coincido, sí, que este, se vio claramente durante el último tramo del gobierno de Cristina el hecho de decir, no, el esfuerzo individual, esto me lo gané yo, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la sociedad a veces termina eligiendo a su propio verdugo, ¿no? Por más que suene, duro, que ha pasado en distintos lugares, ¿no? Y en Argentina en particular. Digo, yo creo que se vivió también una fuerte estafa porque Macri planteó una agenda que incumplió el mismo día que asumió, ¿no? Desde cuestiones secundarias que no dejan de ser importantes como fútbol para todos, hasta la devaluación, la transferencia de recursos, la reforma previsional, la apertura de nuestra economía, distintas cuestiones que hacen a que quizás la sociedad valora el progreso de manera colectiva cuando empieza a perder los derechos, ¿no? Mira, el productor me va a matar, pero no puedo no hacerte esta pregunta en este momento. El tema de la estafa electoral, ¿no? De Macri. Yo pensaba, charlaba la otra vez en un auditorio, aquel Menem que decía, si contaba lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. Y la pregunta hacia adelante, un exponente, un representante del Frente Patriótico, que exprese el campo nacional, quien sea, y toda esa fuerza política, ¿tiene que decir lo que va a hacer? ¿O hay que decir, bueno, vamos a ver, vamos a navegar? Yo creo que siempre hay que decir lo que se va a hacer, ¿no? Y que hay que ser claro con la sociedad. Pero lo más importante es, que yo creo que es lo más trágico de este proceso político, además del crecimiento de la pobreza, la desigualdad, es el desequilibrio en el esfuerzo que le pedimos a la sociedad, ¿no? Quien gobierna en la Argentina o quien lidera el proceso que saque a la Argentina de esta crisis, lo primero que va a tener que hacer es equilibrar los esfuerzos. No le podemos pedir el mayor esfuerzo a los sectores populares, al sector trabajador, cuando se han fugado más de 60 mil millones de dólares en la Argentina, ¿no? Cuando ha habido grandes ganadores en estos tres años de Mauricio Macri, ¿no? Algunos de ellos han renunciado en estas horas, por ejemplo, Caputo del Banco Central. Entonces yo creo que siempre hay que decir lo que uno tiene que hacer, pero también con la inteligencia de que es algo que ha caracterizado siempre al peronismo. La utopía no está en el pasado, está en el futuro. Yo creo que en la última elección quizás, ¿no?, el peronismo lo que intentó hacer es poner en valor lo hecho sin convocar a una nueva utopía, ¿no?, que es la transformación constante, porque vivimos en un mundo donde siempre queremos lo mejor en términos individuales y también en términos colectivos. Bueno, mira, eso corre por cuenta tuya, no es lo que dice Lelita, que dice que los peronistas quieren el hambre. Acá nosotros somos plurales, escuchamos todas las voces. Lo bueno es Lilita, que Lilita decía que Macri era un contrabandista. Digo, tiene una capacidad de adaptarse a los tiempos, ¿no? Camaleónica. ¿Quién dice? Quizás reflexiona en un momento Lilita y reconoce la importancia del peronismo en la construcción de justicia social en nuestro continente. Ahí voy a creer en los delirios místicos. Los peronistas quieren el hambre igual que yo, dice. No. ¿Qué le iba a decir? Acá tenemos un montón de figuritas y un termo. Tenés que elegir una imagen de estos patriotas de la lucha por la emancipación latinoamericana. Esa es la idea. Yo elijo Evo Morales. Mostrá la idea, Evo. Trascendental hoy. Evo Morales no solo por lo que fue su rol ahora en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Como le dijo a la cara de... Un ganchito de este lado. Sí, sí. No solo por lo que le dijo a Donald Trump, que estaba presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino principalmente me parece porque Evo ha liderado el proceso político más importante que ha transitado América Latina en el siglo XXI, ¿no? La construcción del Estado plurinacional de Bolivia, el Estado plurinacional, la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? El indio al poder, ¿no? En 200 años de la República, la primera vez que un indígena, ¿no?, dirige los destinos de Bolivia, y también porque a Evo, el año próximo, se le presenta una elección clave, ¿no? Como se le presenta a Argentina, a Uruguay, ¿no?, próximos a lo que va a ser también un proceso tan importante para todos los latinoamericanos como es la elección de Brasil. Así que yo creo que Evo sintetiza lo mejor de estos nuevos tiempos en América Latina. ¿Hace falta explicar que la situación económica es dificilísima?
que el gobierno chocó la calecita en materia económica? Esto no es destituyente, ¿eh? Esto es contar la realidad. ¿Cómo será la economía en 2018? Solo, 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 solo. Un poquito mejor que la de este año. Contame, no, pará, después le dice que eso. Pero... El dólar, según el presupuesto 2018, estará a 19.30. Prevemos que la inflación en la Argentina seguirá bajando. La inflación, 15.7%. En la inflación yo creo que es donde hay más dudas de todas las claves económicas, porque no cumplen este año, no cumplieron el anterior. Difícilmente uno pensará que 2018 sea el acierto en materia de inflación. Y para el año 2018 prevemos un crecimiento del Producto Bruto Interno. 3.5% de crecimiento. Bueno. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. El anuncio clarito es: volvemos al Fondo Monetario Internacional. Todo fue posible, entre otras razones, porque la inflación está bajando. Tenemos una inflación acumulada del 24.3%. Gracias a esto, la desocupación está bajando. Y el número es 9.6% de desocupados. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Y en Argentina, economistas estiman que el país atravesará por lo menos 2 años de recesión. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos. Y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. La deuda pública creció casi 30 puntos durante el primer semestre del año como consecuencia de la toma récord de préstamos y la devaluación del peso argentino frente al dólar. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Pero lo peor ya pasó. Incidentes, bueno. Se están tirando gases lacrimógenos. Han empezado, sí, hay un cordón muy importante de la prefectura naval. Detrás, los hombres y las mujeres que tiran gases lacrimógenos. De este paro, que tiene la particularidad de ser un paro de 36 horas que arrancó a las 12 del mediodía y que tuvo en esta manifestación uno de los puntos importantes. ¡Vamos a estar en la calle hasta tanto cambie la política económica, cambie la política de entrega, se terminen los despidos y tengamos nuestro derecho reconocido! ¡Hay que seguir en la lucha y hay que estar cada día más juntos! ¡Fuerza! ¡No nos van a derrotar! Locales, calles vacías, servicio de transporte totalmente paralizado. Esa es la realidad que se ha vivido durante toda la jornada del día de hoy, revelando así una adhesión mayoritaria de trabajadores y trabajadoras de todo ese país a la medida que ha sido convocada por las centrales sindicales argentinas. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios. El mercado le respondió con la corrida más grande del año. Atención con este tema porque el dólar ya se está vendiendo a 40. ¿Eh? Ayer Macri anunciando, primero en una entrevista ante los medios especializados. ¿Pero va a llevar a Mauricio Macri un segundo mandato? Allí estaremos ofreciéndole a los argentinos seguir trabajando juntos. O sea que se va a candidatear. Estoy dispuesto a hacerlo. Siempre he dicho que estoy dispuesto. Paseando por Wall Street, a la noche en una cena, bailando tangos. Porque faltó decir que es un gran bailarín. Empezaste a hablar de Boca y de todo eso, y yo esperaba que mencionaras eso también. River 2, Boca 0. Espero que no esté anímicamente para abajo por ayer. Un golpe. Sentándose con Lagarde. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Mostrándole al mundo que el país está encaminado y que no había ninguna chance de default. ¿Quién iba a decir que el mejor equipo de los últimos 50 años iba a perder al Messi de la finanza justo cuando se está jugando la final de visitante en Nueva York? Mientras Mauricio Macri anunciaba su candidatura para 2019 desde Nueva York y en inglés, por supuesto, no deja de ser un dato de color bastante complicado. Acá lo que se viene en las próximas semanas, ya inmediatamente, va a ser el tratamiento de un presupuesto dictado por el Fondo Monetario Internacional
con mucha movilización. Ya se proclamó el Frente Sindical por el Modelo Nacional que va a ir a parar al Congreso de la Nación para evitar que se puedan votar este presupuesto, que lo que va a traer es, por supuesto, mucho más ajuste y con un dólar que se va a disparar y una inflación que, por supuesto, va a evitar que podamos consumir, ¿no? Claramente en ese sentido va, y se convoca también a una movilización el 20 de octubre a la Basílica de Luján, también una movilización que pretende generar mayor adhesión y mayor movilización, esto dentro del enfoque que planteamos siempre, ¿no? Nosotros dentro de la gente que se moviliza, dentro de las estructuras y la institucionalidad, porque había algo muy interesante que decía el otro día Omar Blaini, era los sindicatos, la organización social, garantiza la institucionalidad. La gobernabilidad la debe garantizar el gobierno. Yes, my friend. The pencil on the table. The pencil on the table. Oh, my God. And the phone. Sí, bueno. En fin, algunos datos. El tema del presupuesto central. Nosotros lo dijimos en el editorial. Hay que dar esa pelea. Esa pelea. Y ahí se tiene que plantar la oposición con mucha claridad. Ese presupuesto no se puede aprobar porque es un presupuesto que viene con un nivel de ajuste insoportable para el pueblo argentino. O sea, todo este paquete que se acaba de aprobar, el nuevo préstamo del FMI, tiene consecuencias nefastas. O sea, hay que escuchar solamente lo que dice Macri, lo que dice Duhovne. O sea, no, ellos te están diciendo lo que va a pasar. Y los representantes del pueblo en el Congreso no pueden votar esto. Los que se presentan como opositores, lo de los senderos angostos del medio, o lo, ¿sí? Digo, sí. Muchachos, no hay lugar para medias tintas acá. No sé cómo lo ves vos. No, yo creo que es un momento clave porque el presupuesto es la herramienta política pública más importante que tiene un Estado, ¿no? Y el hecho que este presupuesto termine profundizando el ajuste, como vos bien planteás, en un gobierno que es la primera vez que exterioriza la profunda crisis que tiene la Argentina. Porque antes ellos vendían expectativa positiva de lo mejor está por llegar. Ahora te están diciendo lo peor está por venir, ¿no? Y los números ya son muy dramáticos, ¿no? Vamos a tener una tasa de caída de la economía de no menos del 3%, ¿no? Una pérdida de capacidad de compra del salario medido por nuestra universidad no menos del 15% cuando hablamos de trabajadores registrados. O sea, la plata va a alcanzar 15% menos este año a lo que alcanzaba en diciembre del 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Una inflación no inferior al 45%, que puede llegar a rozar el 50% si hay alguna movilidad cambiaria, como todos esperamos de aquí a fin de año. Y el otro punto dramático es una deuda externa con un peso que va a ser del 111% del Producto Bruto Interno, que es toda la riqueza que producimos los argentinos en un año, ¿no? Cuando asumió Macri era menos del 40. Y todo ese endeudamiento no solo condiciona a este gobierno, sino lo más grave, termina condicionando al gobierno que asume el 11 de diciembre de 2019, ¿no? Por los acuerdos inclusive que se están ratificando y profundizando con el Fondo Monetario Internacional. Por eso te preguntaba en el bloque anterior, si hay que decir la verdad, ¿no? Que indudablemente desde mi óptica hay que decirla, pero la verdad es muy dura de lo que hay que hacer en este país y va a tener consecuencias. Y a mí me parece que si desde la oposición política no se dice con claridad cuáles son las medidas que se van a tomar respecto al endeudamiento, con los acreedores, con la patria financiera, con la banca se ha hecho un festín en estos años. Pero también se lo hizo en el gobierno anterior. Sí, parte de la discusión que tenemos que dar. Digo, si no regulamos el capital financiero, es difícil pensar mejores realidades. Totalmente. Hay cuestiones inmediatas que hay que hacer. Hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Hay que desdolarizar los combustibles. Si la mayoría de sus componentes, sus costos son argentinos. No, obviamente, yo, ¿cuál es la expectativa que tengo? Digo, de cara al futuro, es una construcción plural, amplia, un gobierno de coalición, que no solo haya representatividad de distintas fuerzas políticas del campo popular, sino también del sector trabajador, de los movimientos sociales que hoy cumplen un rol central en contener la crisis, ¿no? Y también del sector empresario, un sector empresario comprometido con el país. Digo, salir del infierno que nos está llevando este gobierno va a requerir el esfuerzo de todos, pero principalmente el esfuerzo de los que más han ganado. Entonces, y obviamente en esa línea, desde un país solo como es el nuestro,
Es difícil pensar cómo regulamos el sistema financiero. Por eso la expectativa de lo que puede ser una victoria de Fernando Haddad y Manuela Dávila en Brasil, ¿no? Lo que puede llegar a ser Andrés Manuel López Obrador, logrando que la segunda economía de nuestro continente, de latinoamericano, mire hacia el sur. Pero bueno, esa es la agenda de lo pendiente: regular el sistema financiero, profundizar la integración, hacer una discusión de la Argentina federal, que también estuvo ausente en el gobierno anterior. Digo, seguimos siendo un país que discute la pampa húmeda. Y si nosotros no logramos dar la discusión de cómo desarrollamos las regiones de nuestro país, las economías regionales, es muy difícil pensar el futuro, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí. Bueno, eso es central, el tema de salir del monocultivo, digamos. Algo se había hecho durante 12 años de valor agregado y demás, pero sí, hay un modelo estructural que no se pudo modificar. Pero quizás la asignatura pendiente también de los procesos de integración, ¿no? Que lo tiene que liderar la política y no la economía, no la especulación. Perdón, me sigues hablando de especulación. Sí. Me parece que nos están... Sí, porque la producción me está diciendo hay un móvil. Sí, vos con el tema de las amenazas te Pará, antes del móvil. Vamos, sí, no. Hablamos de amenazas. Solidaridad con Roberto Varadel, con Miriam Breckman, con Nicolás con del Caño. Digamos, vuelven las amenazas porque hay un clima de época que habilita que esto suceda. Sí, hay un clima de época que habilita que esto suceda y nosotros acá nos paramos firmes, digamos. No se acepta ni una amenaza. Solidaridad con todo, sean de la fuerza política que sean, sobre todo de todos aquellos que están en la calle siempre, con todos los matices y las diferencias que se pueden tener. Así que repudio total a las amenazas y no nos van a callar con las amenazas. Se puede callar uno y va a hablar otro. Siempre, eso va a ser así. Esto es así. Es así. Bueno, ahora sí. Falluto. Cambio. ¿Hola? Compro a 34, vendo 44. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué pasa? Hola, que estoy acá paseando por Florida. ¿Paseando? Citando gente. Entre 34 y 44. Ya vendió 44. Hoy. Nos dieron esa brecha. Podemos comprar a 34 y venderlo a 44. Nos ganamos 10 pesitos. Cuando hablaba del cambio, ¿usted de qué estaba hablando? Del cambio, sí, estamos del cambio, de todo. Sí, está cambiando todo, chicos. ¿Qué hace Falluto? Que lo hacía, pensaba que iba a estar por el mundo. Estuvimos ahí en New York, con Cristina, volvimos totalmente enamorados, perdidos. Muy enamorados, muy enamorados. No sé, no tiene explicación. Pero Carnal Relation, ¿se acuerdan de Carnal Relation? Sí. ¿Qué pasa? Yo no me acuerdo nada en realidad, pero bueno, la cuestión es que me quedé pensando que tuvo razón Macri con eso de que el pueblo se enamoró de Cristina. Sí, claro, sí. Claro que se enamoró, ¿no?, de Cristina. Sí, claro. No debe dejar, pero bueno. Sin embargo, escúchenme, Falluto, sí. Hay gente que dice que si vuelve a ganar Macri se va del país. ¿Qué dice esto? Yo le aconsejaré a la gente que no le conviene, no haga eso. Con este dólar no le conviene, dice el país ahora. Terrible. Escúcheme, se movilizaron 400.000 trabajadores, hubo un paro total. ¿Por qué no se acercan un poco a los trabajadores? Se lo recomiendo. Nosotros intentamos acercarnos a los trabajadores. Lo que pasa es que hacen piquete y usted no se puede acercar para nada. Falluto, espere que le voy a presentar. Sí. Estamos acá en el estudio nosotros con Nicolás Trota, que es el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, abogado, periodista. Sí. Nico, te cuento, estamos con Luis Falluto, que es el primo del otro, viste, que estaba en el banco. Este es está a cargo del área de crecimiento invisible. Entonces, está ahí. ¿Lo conoce a Trota? Sí, lo conozco. Lo veo que tiene un libro ahí de él. Tiene un libro. ¿Tiene un monitor ahí usted? Sí, tengo el monitor. ¿Está en la calle con un monitor? Veo que dice: mientras Latinoamérica piensa, Nicolás Trota, ¿puede ser? No. Sí, algo así, bueno. No. Eso porque usted lo leyó el galope. Claro. Bueno, escúcheme, el consumo está bajando a niveles increíbles acá. ¿Qué hacemos? No es así. Lo que pasa es que la gente gasta con sumo cuidado, con sumo respeto, ¿se da cuenta? Claro, que está interpretando, ¿qué quiere? Escúcheme, ¿qué van a hacer con los trapitos? Bueno, mire, se lo digo de una vez. Mauricio no quiere ver un trapito en la calle. Uy, pobre. Pobre tampoco. No. Me pregunta, yo le contesto. Bueno.
Escúcheme, seguro que usted tuvo que ver ahí la semana pasada, estaba ahí en el Central Park festejando el Día de la Primavera, sí, así que formó parte. El Plan Primavera festejamos nosotros. Sí, el Plan Salchichón Primavera festejamos acá nosotros. Bueno, así que estuvo con la delegación seguramente, me imagino que le parece, le voy a preguntar, ¿qué le parece el nuevo préstamo que se acordó con el Fondo Monetario? Es muy bueno, es muy bueno. Yo le digo, a la gente que tiene miedo... Peor sería que ellos nos pidan plata a nosotros, ¿o no? No. De ese lado. Bueno, sí. No, es que nos piden. Sí, claro. Sí, claro. Es mentira que nos están pidiendo, le pagamos más. El nuevo presupuesto, lamentablemente, reduce considerablemente la inversión en salud. Sí, porque ese proyecto nuevo que nosotros tenemos va a ser lo siguiente, que la gente se pueda enfermar una vez por cada década. No. Entonces ahí nos cierran los números, más o menos. Escúcheme, a veces hay que jugarse, querido. Mire, yo en el 81 aposté y perdí. Ah, ¿le hizo caso a Sigota? ¿Apostó el dólar? No, al matrimonio, me casé. Dios mío. Escúcheme. Y bueno, sí, dígame. Ayuto, sí. ¿No piensa ser como el otro? ¿Como el otro de qué? Y tomársela, digo. No, no, todavía no. El helicóptero está para ir a buscar a Antonita, nada más. Acuérdese lo que yo siempre le digo. Antonita, mientras Mauricio la mima, Rodríguez la reta. ¡Ah! ¡Es patoso! ¡Tomársela! ¡Pobre Antonio! ¡Cambio! Expresar el rechazo de toda la comunidad de la cultura a la degradación del Ministerio de Cultura y a su inclusión dentro del Ministerio de Educación como una secretaría. Era crónica una muerte anunciada. Desde el primer momento sabíamos que al cambiar radicalmente el rol del Estado en este proyecto político, uno de los primeros lugares donde iban a aceptar el golpe era allí. La situación se va a agravar. Nosotros vemos que este pasaje a secretaría significa profundizar esta línea de ajuste. No podemos dejar de enmarcarlo en el presupuesto 2019 que está intentando hacer aprobar este gobierno para conseguir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que denunciamos este acuerdo. Realmente es una vergüenza, y uno entiende viendo el presupuesto el porqué la baja en estos ministerios. Venimos trabajando la campaña de emergencia cultural en donde el gobierno había anticipado este cambio de estructura del ministerio hacia secretaría. Por supuesto, nosotros venimos bregando por la unidad de todo el sector porque realmente entendemos que no alcanza solamente con los trabajadores. Esto es un tema de índole nacional. Cuando nos recortan presupuesto al Ministerio de Cultura, también están recortando derechos al conjunto de la sociedad toda, al conjunto de nuestro pueblo. Que defender en el sentido de cómo organizar todo el campo de la cultura para movilizarnos, para organizarnos y para salir a la calle juntos a manifestar la emergencia cultural. Creo que el problema básico está, entre muchas otras cosas, en que no logran entender cuál es el valor de la cultura. Entonces, cuando un funcionario de gobierno dice con esa plata yo haría tantos metros de pavimento, lo cual es cierto, ¿qué le podemos responder nosotros que haríamos con eso? Y eso es lo que es difícil a veces para gente que no le interesa la cultura, explicarle que la no cultura tiene un costo altísimo. Y otro de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional que el gobierno, por supuesto, asume, acepta, lo hace propio y degrada el Ministerio de Cultura a Secretaría. Sí, sí, bajando los números, bajando el presupuesto, bajando la inversión, que también se da en educación. Nico, ¿sabes que el ajuste en el área de educación? Esto fue una conferencia de prensa, lo que veíamos, que se dio en el Congreso de la Nación, convocada por Daniel Firmus, para declarar la emergencia cultural. Y también se vincula con el tema educativo, ¿no? Digamos, el achicamiento del presupuesto en educación es increíble. Salvo, lo decía Daniel la vez pasada, ¿sabes que lo que creció exponencialmente en el presupuesto de educación este año fue la transferencia al sector privado de la educación, 900%? Terrible. Lula siempre dice, el rico no necesita del Estado.
¿no? El Estado es la herramienta central para la construcción de mejores realidades, de distribución de riqueza, de oportunidades, ¿no? Y hoy la sociedad argentina mayoritariamente sale en las encuestas. Cree que hay un gobierno, ¿no?, de ricos para ricos, ¿no?, que está muy disociado del ciudadano que pretenden representar. Digo, yo siempre menciono el ejemplo, Aranguren, al momento de autorizar las subas de la luz, el gas, él no sabe cuánto paga de luz y gas, si es un millonario. Claro, no tiene. No, Dietrich, cuando firma una resolución administrativa que permite que suban los boletos de los colectivos y del tren. Digo, él no sabe cuánto sale. Él no sabe el esfuerzo que es para un trabajador, para un estudiante de una universidad popular, pagar el colectivo para poder llegar a la sede de su universidad. No, lo hablaba con uno de los rectores de estas universidades nuevas del conurbano, tan criticadas por la gobernadora María Eugenia Vidal. Digo, cada aumento de la tarifa de colectivo baja aproximadamente el 10% la asistencia de los estudiantes a las universidades. ¿No? Entonces, el Estado nunca es neutral, ¿no? Cuando toma una decisión, ¿no?, porque la política es conflicto, ¿no?, uno beneficia a unos y perjudica a otros. El problema es que acá está desbalanceado, se perjudica al conjunto de la sociedad en favor de los que lucran, los que ganan rápido y fugan el dinero muchas veces. Así es, así es. Bueno, vos sabés que hablábamos de Evo Morales. ¿Qué te sorprendió de los líderes? Porque alguna de las cosas que le dijo Evo Morales en Naciones Unidas, ¿no?, en el Consejo de Seguridad. A Estados Unidos no le interesa la democracia, lo tenía al lado a Trump, ¿no? Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos como Venezuela. Dice, tampoco le interesan los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos. De todos los líderes latinoamericanos con los que charlaste, todos son figuras notables, sin duda. Pero, ¿quién te conmovió? ¿Quién te movió el piso? No, bueno, Lula tiene un magnetismo extraordinario. Dilma, una capacidad también de analizar lo que fue su destitución, ¿no? Un golpe parlamentario que tuvo muchos componentes misógenos también, y no es casual que hoy Jair Bolsonaro, ¿no?, este neofascista, esté encabezando las encuestas, y en parte también Evo Morales, ¿no? Evo Morales, ¿no?, un autodidacta, ¿no?, un campesino, cocalero, dirigente sindical, que fue vapuleado a palos por la policía, dado por muerto, ¿no?, que después de mucha militancia llegó al Palacio Quemado, ¿no?, a la Casa de Gobierno de Bolivia, ¿no?, y él me decía, cuando nosotros llegamos, el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central de Bolivia, ¿no? En el Palacio Quemado había una oficina de la DEA que determinaba la política de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. ¿No? Veamos, y eso no fue hace 50 años, ¿no? Fue hace un poquito más de una década, ¿no? ¿Cuánto importan los liderazgos? Más allá de que yo soy de los que creen, ¿no?, que las cosas se construyen de abajo hacia arriba. Sí, sí, ¿no?, sí, pero los liderazgos son muy importantes en los procesos de transformación, y Evo también es esa construcción de las masas, porque en los momentos más difíciles, como fue cuando estuvo el intento de golpe de Estado en el 2008, Evo se recostó sobre la comunidad organizada. Es que sobre todo en el tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica, el tema de la dialéctica es insoslayable, digamos. El líder que, ¿no?, es empujado y que a su vez propone, dispara, y después la dinámica lo está llevando a profundizar procesos. Pero en eso también estamos hermanados con Bolivia. Nosotros acá también teníamos en el Banco Central Oficina del Fondo Monetario. Exactamente. ¿No? ¿Cómo añoraba esos tiempos? Por suerte ahora lo vamos a resolver. Bueno, sí. Parte de eso no pasó mucho, ¿no? Pero parte de eso es lo que tratamos de recordar siempre en este programa, con lo que el cambio se llevó. Cambio, 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 cambio. En el año 2003, las pensiones por discapacidad alcanzaban los 3.000 beneficiados. Con la intención de proteger a este grupo vulnerable, se diseñaron políticas públicas de acceso a las pensiones, que para el 2015 superaban los 125.000 beneficiados. El presidente Mauricio Macri
Pensando en todos los argentinos, decide a través de la resolución 268 del año 2018 recortar pensiones por incompatibilidad. De esta manera, miles de discapacitados se encuentran en riesgo de perder su único sustento económico. Pero vicepresidenta, esto es malo. Usted comprende el mundo de la discapacidad. ¿Qué le puede decir a esos argentinos? Que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y, digamos, y ¿cómo se dice? Obliga al Estado a reconocer las pensiones y el Estado inmediatamente sale con una resolución en el boletín oficial para complejizar e impedir que esas pensiones, que por derecho en los sectores más vulnerables lo deberían cobrar, no las cobren. Che, Nico, ¿no? ¿Cuánta gente estudia en la UBED? Tenemos 1.200 estudiantes aproximadamente. Impresionante cómo ha crecido la universidad. Y mucha población de laburantes, ¿no? Y de hijos de laburantes. De hijos de laburantes. Somos una universidad popular que apuesta, que intenta construir la diversidad de origen de nuestros estudiantes. Vamos a buscar a muchos estudiantes con las organizaciones sindicales. Y como siempre decimos, no somos una universidad que tiene estudiantes que trabajan, sino principalmente tenemos trabajadores que estudian, ¿no? Y eso también es un desafío pedagógico, y también es un desafío pedagógico en un momento de crisis económico-social como transita Argentina, porque ningún sistema educativo está disociado del modelo de país que uno quiere, ¿no? Y Argentina avanzó muchísimo a partir del 2003, y también son muy marcados los retrocesos que no se vinculan solo a desfinanciar las políticas públicas educativas, sino también a la crisis económica y social, ¿no? Que atenta, ¿no?, contra la continuidad de los estudiantes en las escuelas secundarias y también muchos trabajadores en nuestras universidades populares, ¿no? Que está pasando no solo en UMED, sino también en las nuevas universidades que se crearon en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿pasaste bien? La pasé muy bien y felicitarlos por el esfuerzo de esta iniciativa única en Argentina, poder tener este canal, ¿no?, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires como es la Villa 31. ¿No? Sí, por suerte tenemos este fondo hermoso de edificios como uno, digamos, ¿no? Edificios como uno. Ay, no, está tan bonito. Mientras en este ratito se fugaron no sé cuántos miles de millones. Millones. En agosto 4.000 millones de dólares se fugaron. Si lo contamos por minuto, debe ser una bestialidad. Bueno, un ratito. Bueno, la cuestión es que la pasaste bien. Muy hasta bien. Ahora. ¿El libro se puede comprar en algún lado o no? En todas las librerías debería estar. Bien, ¿no? Ajá, bien. Y se puede comprar. O sea, está y se vende, digamos. Se vende, está en 200 librerías de todo el país. Bueno. Y lo estamos presentando por distintas provincias. Muy valioso. Muy valioso. Escuchar a los que saben, ¿no? Porque ojalá que en los próximos años se pueda repetir, ¿no? Que tengamos un Chávez, un Lula, un Kirchner, un Evo, un Lugo, digo, esos liderazgos, un Correa, uh-huh, al mismo tiempo, ¿no? Y que se aprenda también de esas limitaciones, porque la empatía entre ellos fue importante, pero no garantizó, ¿no?, profundizar la transformación de nuestros pueblos, más allá que se avanzó mucho, ¿no? Y si aprendemos de lo que fueron esos momentos, yo creo que se puede abrir una ventana de oportunidad más importante todavía, y que el año que viene es un año clave para nuestro continente. Bueno, nada de esto les importa a las bestias que están ahí atrás de cámara. Sí, están esperando, la última pregunta. No el año, no el 2019, nada. Ya el productor está resignado, le ve la cara. Está resignado y dice, que se haga lo que quiera, el programa durará. Bueno, pregúntale. No puede terminar el programa sin la pregunta. Después yo no tengo derecho, es un rechazo. Te va a responder. Escuchame, necesitamos que nos cuentes, nos digas con lujo de detalle, iluminándonos, ¿cuándo y cómo fue tu primera vez? Yo pensé que iban a preguntar otra cosa. No, pero te equivocaste. ¿Con lujo de detalle? Con lujo de detalle. Lo van a ver mis hijos, lo van a ver mi esposa. Qué mejor. Debe ser una mejor. Buena. No fue la mejor experiencia. Me empezó a subir el color. No creo que fue la mejor experiencia. ¿Verdad? Creo que no sé si ustedes tuvieron una muy buena experiencia. Le podría preguntar. Se los han cortado. No, acá lo preguntamos nosotros. Pero explicale, Milti, también un poco. ¿Por qué? Pero la primera vez de no, que... No, eso, claro. Ah. No, le tomo bien, qué cordial. No, bueno. La primera vez que te conmoviste por la cuestión social, que te inclinaste. Ah. La primera vez, ¿no?
yo tuve la suerte de nacer en un hogar que no faltó nada, ¿no? Que de una clase media con mucho compromiso de mis padres de garantizarnos una muy buena educación y como yo siempre digo, de cara a mis hijos, yo sueño con un país donde todos los niños se escolaricen en sala de dos, ¿no? Porque la escolarización temprana garantiza, ¿no?, el mejor tránsito por la escuela, ¿no? Y también simboliza el desarrollo de una sociedad cuanto antes se escolaricen los niños y las niñas. Y la verdad, si uno dice cuándo es la primera vez que uno tomó conciencia de la profunda desigualdad, yo viniendo de un hogar de clase media, no peronista, es cuando me involucré en la política, ¿no? Cuando empecé a militar a los 17 años, que uno ahí descubrió, ¿no?, tardíamente, ¿no?, quizás por estar en un hogar que me protegía en ese sentido, lo que es el enorme desafío que tiene nuestra humanidad y la política, que es romper esa realidad de creciente desigualdad que transita el mundo, ¿no? Hemos logrado en la humanidad reducir la pobreza, pero se ha profundizado la desigualdad, ¿no? Y lo vemos en cada uno de nuestros países y quizás es lo que tenemos que hacer carne todos de cómo realmente podemos enfrentar a esos poderosos que se creen dueños, ¿no?, de los destinos de nuestros países para construir esas realidades. Gracias por la visita. Gracias, gustazo. Muchas gracias. Nicolás Trotta, bueno, esto... Así. Sí, nos tenemos que ir rascando. Bueno, ya saben, ¿por dónde se ve esto? Bueno, esto lo podemos ver, por supuesto, por Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Ajá, también por Giramundo TV en la provincia de Mendoza. Lo pueden ver por 360 TV también, para todo el país. Por supuesto, Pares, ¿dijiste? Pares TV, TV los compañeros. Ahí está la gente de Pares TV. Hablamos de Giramundo también. Hablamos de Giramundo, ¿no? También. Giramundo, claro. Pares, Urbana TV, este, 360 TV. YouTube, ¿no? Lo ven en todos lados. Bueno, ¿cómo se llama esta porquería que hemos hecho? Sí, esto humildemente lo hemos llamado... ¡Estridente Sonoro!